Hola, buenas noches. 182 positivos en las últimas 24 horas nos obligan a reflexionar. Hay que seguir extremando las precauciones si queremos relajarnos en verano. Hoy es martes 1 de junio y estos son los titulares de PTV Noticias. El alcalde hace un llamamiento a la población para frenar el alarmante incremento en número de contagios y en la tasa de incidencia del coronavirus. La capital supera los 173 casos por cada 100.000 habitantes, 70 puntos más que hace apenas dos semanas. Comienza el periodo de matriculación para los ciclos de educación especial, infantil y primaria. Más del 97% de los menores de tres años podrán inscribirse en el centro que eligieron como opción prioritaria. Por primera vez en la historia, Córdoba disfrutará de la selección española femenina de baloncesto. El combinado nacional jugará dos partidos en vista alegre esta semana, el jueves ante Nigeria y el sábado contra Bélgica en su preparación del europeo y los Juegos. Córdoba cambia el ritmo de vacunación. Se espera que España reciba más de 4 millones de dosis en las próximas fechas, lo que acelerará la cadencia de las inyecciones. El ayuntamiento se sumará a los centros cívicos de Córdoba como punto de vacunación masiva. La llegada de cargas importantes de dosis ha propiciado que se tengan que habilitar nuevos puntos para acelerar las vacunaciones. Córdoba está a la cabeza en porcentaje de dosis puestas y en previsión a la llegada de un número significativo de nuevas vacunas, mañana está previsto que se acelere aún más el ritmo de vacunación. Se dará prioridad a completar la pauta en aquellos cordobeses que ya tienen la primera dosis puesta. Esta próxima semana también esperan comenzar a administrar las vacunas a la población comprendida entre los 40 y los 50 años. La Junta de Andalucía ha optado por un modelo que creo que está siendo muy, muy, muy acertado, tremendamente acertado, que es de acercar la vacuna al ciudadano y no pedir al ciudadano que sea quien tenga que ir a acercarse a cualquier gran pabellón, plaza de toros, campo de fútbol, como quieran llamarlo, a buscar esa vacuna. Eso está haciendo que el ritmo en Córdoba sea incluso superior, algo ligeramente superior, a la media de vacunación en el resto de Andalucía. En ese sentido, la Junta nos pidió disponibilidad horaria en los centros cívicos que ya se estaban utilizando, para porque ahora, como ya han visto en las noticias, son, me parece que son 4,7 millones de vacunas los que llegan en esta semana a España. Eh, la Junta de Andalucía ha dicho 800.000, quiero recordar, las que se pueden poner en Andalucía. Para eso necesitan vacunar todos los días de la semana a todas horas, eh, incrementar ese ritmo. Pese a esta buena noticia, el alcalde de la ciudad, José María Bellido, insistió en que la incidencia está subiendo, que hay más casos y, por tanto, hay que volver a la prudencia. Hay preocupación en las autoridades sanitarias por el cambio de tendencia en las curvas del coronavirus. La tasa de incidencia vuelve a los niveles de primeros de mayo y los hospitales no logran reducir el número de personas ingresadas. La Consejería de Salud de Familias ha notificado en las últimas 24 horas 182 nuevos contagios en la provincia de Córdoba, la cifra más alta de los últimos 35 días. La tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días sigue creciendo preocupantemente hasta los 171 casos por cada 100.000 habitantes en la capital y 141 en el conjunto de la provincia. También aumenta, aunque ligeramente, el número de pacientes ingresados en los hospitales cordobeses y se mantiene el de camas ocupadas en la UCI. El parte diario recoge un fallecimiento en Puente Genil. Más de 1.400 cordobeses han completado su pauta de vacunación en la última jornada y la población inmunizada supera el 22% del total. Más del 41% ha recibido al menos una dosis. En Andalucía el día de ayer deja casi 1.300 nuevas transmisiones. La tasa de incidencia sube por encima de los 176 casos por cada 100.000 habitantes. Aumenta el número de pacientes ingresados en los hospitales de la comunidad, así como el de UCIs ocupadas. En este último parte, la región reporta 13 fallecimientos, cuatro de ellos en la provincia de Huelva. En las últimas 24 horas se han administrado más de 80.000 vacunas en el conjunto de Andalucía. El 19% de los andaluces se encuentran completamente inmunizados y el 37% de la población ha recibido al menos una dosis. El Hospital Reina Sofía ha preparado una intensa programación de actividades en la decimonovena semana del donante. El deporte, el arte, la comunicación y la ciencia servirán de vehículo para visibilizar la importancia de la donación y celebrar la vida a través de los testimonios de pacientes trasplantados. Inauguración de Logo Donación en el centro de Córdoba y de Mural en la fachada del Hospital Materno Infantil. Colecta de donación de sangre. Celebración de la segunda edición de los premios Miguel Berni. Ofrenda floral al monumento del donante, repartos de abanicos escolares, espectáculos de baile y música, difusión, taller de rehabilitación, torneo de pádel, ruta de senderismo y hasta un postre especial para pacientes hospitalizados. Esto que le hemos relatado es parte de la programación que se va a llevar a cabo en esta semana, donde la donación de órganos y tejidos será la protagonista de todo ello. En esta 19 edición, como en. Cualquier otra, pues organizamos muchas actividades, como ha dicho nuestra delegada, de diferentes índoles culturales, sociales, artísticas, científicas también. que queremos compartir con todos vosotros, porque al final son los colectivos, las sociedades cordobesas, los que se implican de forma activa para hacerlas posibles. Y cuanto más personas participemos en estas actividades, pues como ha dicho María Jesús, al final el mensaje de la donación llega a todos los rincones de todas las casas ¿no? y se mete en las conversaciones diarias de la familia y en las conversaciones de todo el año. Y al final esto hace que, que, bueno, que podamos conseguir eh, vida en personas que, que lo necesitan. Córdoba cuenta con uno de los mejores programas para la realización de donaciones y es ejemplo y referencia a nivel nacional. La Semana del Donante que presentamos hoy, pues es un granito más de arena eh, que se hace desde este nuestro hospital y que sirve para concienciar a, a, a todas las personas, a toda la sociedad en general, eh, de la importancia de la donación. ¿no?... En principio, bueno, eh, hoy eh, yo creo que tenemos más que presente la importancia de la donación, la tenemos personalizada eh, con, con nombre, apellido y rostro en Sofía, ¿no? Vemos lo importante que es para, para que personas como Sofía pues, puedan seguir disfrutando de una vida plena. Este año la pequeña Sofía ha sido la protagonista de la historia de superación que cada edición... Sirven de reflejo del esfuerzo por parte de todas las partes implicadas para dar esperanza y vida. No hay nada que pueda rebatir el lema de esta campaña. Regala vida, dona órganos. Por ti, por mí, por todo. El Consejo del Movimiento Ciudadano se quejó ayer en capitulares de la situación que viven los centros cívicos de la ciudad. Hoy ha sido Isabel Ambrosio, líder de la oposición, la que ha reclamado una solución. La líder de la oposición en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha denunciado la situación que viven los centros cívicos de la ciudad, así como la Casa de la Igualdad. La representante del Partido Socialista advierte que en estos espacios públicos han sufrido un desmantelamiento de equipamientos en los últimos tiempos y ha señalado directamente al equipo de gobierno municipal. En palabras de Ambrosio, este gobierno vive muy alejado de los barrios, le hace falta calle y esta es una de sus consecuencias. Y es que hay un gobierno municipal, el gobierno municipal del señor Bellido, que vive muy alejado de los barrios, que no entiende el perjuicio que todo este desmantelamiento está causando y que... Está ocasionando esa muerte lenta, esa muerte poco a poco, a la que está condenando a los centros cívicos, a la que está condenando a la Casa de la Igualdad. Y eso, desde luego, tiene una consecuencia muy clara. Y es que a este Gobierno municipal, y lo llevamos denunciando desde hace muchísimo tiempo, le falta calle, le falta poder conocer qué es lo que está ocurriendo en los distintos distritos de la ciudad y, a partir de ahí, actuar en consecuencia. Isabel Ambrosio se sumó con estas palabras a la manifestación liderada en el día de ayer por el Consejo del Movimiento Ciudadano. En el próximo pleno pedirá la comparecencia de Isabel Albás a la que le pedirá el plan para reanimar los centros cívicos. Espera que como mínimo regresen a la actividad que tenían antes de la pandemia. Unidas Podemos acudirá mañana al Parlamento de Andalucía con las inmatriculaciones de la Iglesia bajo el brazo. Qué mejor escenario que la mezquita para poner el dedo en la llaga. Unidas Podemos por Andalucía presentará mañana una proposición no de ley en el Parlamento para denunciar lo que consideran un escándalo: las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica con la connivencia del Estado, especialmente cuando gobernaban Aznar y Rajoy. La formación de izquierdas exige todas las reformas legislativas que sean procedentes para recuperar un patrimonio que debería ser público. La mezquita catedral es un claro ejemplo. Y aquí estaremos porque el patrimonio. Eh, el patrimonio que, que tenemos los españoles y españolas es muy grande, nos lo han robado y hay que decirlo así, han expoliado, nos lo han usurpado. Lo que le vamos a pedir a la Junta de Andalucía, al Gobierno andaluz, es que cumpla con su propia legislación, que tutele el patrimonio que es de todos y que es de todas, que lo defienda que lo proteja y que no permita que nos sigan expoliando, en este caso, pues la Iglesia, la jerarquía eclesiástica, que con una ley, que ya hemos dicho, lo polémica que fue, pues al final ha conseguido, está consiguiendo, que haya un patrimonio expoliado, que todavía no ha revertido, todavía no ha vuelto a lo público, que es los ciudadanos de Andalucía, los españoles y las españolas. El 26 de febrero de este año se hizo público un listado con 39.641 bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1998 hasta 2015. No obstante, Unidas Podemos cree que esa relación es más amplia y además pide que ese listado se remonte a 1946. De las inmatriculaciones, pasamos a las matriculaciones. La Delegación de Educación se apoya en los números. Por ejemplo, el 97,16% de la familia de Córdoba ha obtenido plaza en los centros solicitados como prioritarios para sus hijos de hasta tres años. Hoy se ha abierto el plazo de matriculación para el segundo ciclo de infantil, primaria y educación especial que se prolongará hasta el próximo martes 8 de junio. Las matrículas para el primer ciclo de infantil de 0 a 3 años abarcarán hasta el jueves 10 con la novedad de que también puede cursarse de manera telemática sin tener que desplazarse a los centros educativos. El proceso de escolarización para el curso 2021-2022 concluyó el 21 de mayo y se ha visto sacudido por las protestas de AMPAS y sindicatos por el cierre de líneas educativas. La planificación es previa siempre a, a las solicitudes de, de admisión y luego a partir de ahí, una vez que tengamos los datos concretos, pues ya veremos qué resultados podemos tener y con qué eh, unidades podemos contar para que de parte de la Dirección General podamos eh, distribuirlas y ya teniendo en cuenta otra serie de argumentos, otra serie de criterios. Troncoso ha presentado hoy el programa de refuerzo educativo en periodo estival que afronta su tercera edición. Está destinado al alumnado de primaria y primero y segundo de eso y pretende combatir el fracaso escolar incidiendo en materias como lengua, matemáticas o inglés. Y para nosotros es pues, un honor llevar este programa en adelante porque es verdad que consideramos que se ayuda mucho a ese alumnado que va un poquito más atrasado, que necesita repasar un poco. O familias que no tienen medios, no tienen recursos, pues una manera de que, de que puedan tirar un poco más adelante luego en septiembre, pues no es igual estas dos meses de vacaciones que está solo uno. El Colegio Alcalde Jiménez Ruiz contó en el programa de refuerzo estival de 2020 con 125 alumnos y cerca de 20 docentes que cobran 30 euros a la hora. Las inscripciones son gratuitas y tendrán lugar del 11 al 17 de junio. Según más de 200 colectivos sociales, políticos y sindicales de toda España, el pueblo saharaui precisa una ayuda inmediata para resolver su situación, enquistada y empeorada por la pandemia y la guerra. Más de 200 colectivos están marchando en este momento en toda España por la libertad de lo que consideran eh, la injusticia que se está realizando con el pueblo saharaui. Aquí en Córdoba ha arrancado la marcha que viene ya desde la Carlota y hoy en Córdoba se hacen muchas actividades. En torno a esto. Desde la Carlota ha llegado una de las marchas que tienen como objetivo darle voz y concienciar de los problemas acuciantes que arrastra el pueblo saharaui. Una situación insostenible que ha llevado a tomar la decisión de reivindicar las necesidades acuciantes por las que pasan, caminando desde distintos puntos de nuestra geografía hasta llegar a Madrid, siendo todos los colectivos participantes parte imprescindible para hacerse oír. Que hemos dicho que el pueblo saharaui no puede permanecer ni un minuto más en esta situación. Si a los 45 años ya de sufrimiento, tanto en los campamentos de refugiados, donde la situación es penosa, pero eh, si cabe, peor es en los territorios ocupados, donde el gobierno marroquí está machacando literalmente a los saharauis, si a esa situación de 45 años le sumimos eh, el COVID y la guerra, evidentemente no podemos permanecer ni un minuto más en silencio. Y dejando pasar un año más y otro más y otro más con un pueblo hermano, hay que recordar que el Sahara Occidental es la provincia 53 de España, que España sigue siendo la potencia administradora de, del Sahara Occidental mientras que no se concluya el proceso de descolonización. Recuperar la tierra que según ellos les pertenece es la consigna que todos los participantes de esta marcha buscan. Lograrlo, la máxima que esperan conseguir. Hoy, en el recinto ferial, habrá actos con todos los marchantes de Cádiz, Sevilla, Málaga, Jaén. Si les resulta interesante y quieren participar, allí serán bienvenidos. Desde hace tres años, Córdoba cuenta con un espacio para la aceleración de empresas emergentes o startups. Se trata del patio de la red Andalucía Open Future. 40 proyectos han crecido en este coworking con una tasa de supervivencia superior al 80%. Andalucía Open Future, el patio, es un espacio de aceleración de empresas emergentes de base tecnológica. Para el secretario general de Empresas, Innovación y Emprendimiento de la Junta de Andalucía, Pablo Cortés, Córdoba es un enclave estratégico para el desarrollo de iniciativas y empresas de innovación y el patio satisface las necesidades del emprendimiento tecnológico más exigente. Córdoba es una ciudad innovadora con iniciativas como Audiense, que es uno de los paneles oficiales de Twitter, como Pai Thunder en el ámbito de la tecnología financiera o como Geniali en el ámbito de la educación tecnológica y que la Fundación Telefónica precisamente ve como la startup con mayor posibilidad de escalado en el panorama nacional son, son ejemplos de ellos. Pero también en Córdoba tenemos el IMIBIC, que es un centro de biotecnología, que yo conocí en mi etapa pasada de director general de investigación como una referencia en el ámbito de la biotecnología, o la citada base logística del ejército, que va a reforzar también otra serie de aspectos. En definitiva. Desde su puesta en funcionamiento en junio de 2018, hace ahora tres años, han sido 39 los proyectos que se han iniciado en este espacio, con más de un 80% de tasa de supervivencia. Andalucía Open Future El Patio representa un modelo de éxito para impulsar y atraer talento en base a la innovación y para guiar a los emprendedores no solo en esta fase inicial y de aceleración. Desde finalizado esta etapa, el equipo técnico, el equipo del INDEC, sigue trabajando y colaborando con todas estas empresas, desde este nacimiento hasta su seguimiento a través del alojamiento de nuestro espacio de Libero Baobab como a través de la ayuda que, como sabéis, en este mandato hemos reforzado y seguimos trabajando por todo nuestro tejido productivo empresarial que comienza aquí. El compromiso del espacio con las empresas que forman parte de la red Andalucía Open Future se traduce en más de mil horas de mentorizaciones personalizadas, acceso a inversión y a herramientas de financiación pública. El patio acoge en la actualidad un total de diez equipos, cinco correspondientes a la última convocatoria e incorporados el pasado mes de mayo. El Colegio de Agrónomos ha presentado la sexta edición de las Jornadas de Innovación en la Alimentación. Las técnicas digitales son imparables. El Colegio de Agrónomos de Córdoba celebrará el próximo 10 de junio la sexta edición de las Jornadas sobre Innovación en la Alimentación. Al Congreso acudirán seis casos diferentes de empresas como Almazara de la Subbética, Aceitunas Torren, Bodegas Masarelo, Coca-Cola, Obu. En este Congreso pretenden compartir y presentar experiencias y modelos de éxito que posteriormente pasarán a debatir y con los que pretenden ayudar a otras empresas de la sociedad. El acto se ha presentado en el Ayuntamiento de Córdoba, donde han recalcado que en estos convulsos tiempos el tejido empresarial está inmerso en un proceso de cambio muy difícil. Consideran que la alimentación es un asunto que interesa a todo el mundo y que ahora con la revolución digital hay que aplicar nuevos conceptos a la cadena agroalimentaria. Esto es lo que pretenden dar a conocer en este nuevo foro. La Diputación trabaja en el diseño de rutas ciclistas seguras en la red provincial de carreteras. Un estudio busca detectar los niveles de intensidad y el nivel de riesgo en las vías. La Delegación de Medio Natural y Carreteras de la Diputación de Córdoba está trabajando en el desarrollo de una estrategia para regular el tráfico de bicicletas en la red provincial. El objetivo es mejorar la seguridad vial de los usuarios y fomentar la actividad cicloturista el desarrollo económico de las zonas por las que discurre y la puesta en valor de espacios naturales de la provincia. Y tenemos que tener una continuidad en las futuras actuaciones que vamos a realizar. Seguimos en contacto con la Dirección General de Tráfico para que se estudien con más profundidad los puntos o tramos de alta eh, accidentalidad y se tomarán las medidas que se consideren oportunas y que puedan ir desde el balizamiento específico a la implantación de señalización inteligente y de última generación. El tramo con mayor intensidad de toda la provincia es el del cruce y Asuán, pasando por las ermitas. También destacan otras carreteras relativamente montañosas de la subética y el entorno del Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos. La selección española femenina de baloncesto jugará por primera vez en Córdoba esta semana y lo hará por partida doble. El equipo de Lucas Mondelo se medirá a Nigeria el jueves y a Bélgica el sábado en sendos partidos de preparación para el Campeonato de Europa y los Juegos Olímpicos. Vista Alegre cambia el fútbol sala por el baloncesto de esta semana. Baloncesto de altura, desde luego. La selección española absoluta femenina comparecerá por primera vez en Córdoba con sus dos encuentros del torneo Objetivo Europa. Se enfrentará en Vista Alegre a Nigeria el jueves a las 9 y a Bélgica el sábado a las 8. Las entradas están a la venta en la web de la federación, feb.es, por entre 9 y 15 euros. la primera vez que viene la selección femenina a Córdoba. La repercusión, no solamente por los medios que estáis aquí, sino por, a nivel de clubes y de, y de escuelas, es impresionante. Se nos va a quedar corto Vista Alegre, como ya sabéis, por las limitaciones que tenemos. Nigeria y Bélgica se cruzarán en el otro choque del triangular el viernes a las ocho y media. Serán dos piedras de toque para el equipo entrenado por Lucas Mondelo en la preparación del Eurobásquet, que se celebrará en Valencia y Estrasburgo del 17 al 27 de junio. El verano culminará en Tokio con la participación en los Juegos Olímpicos, donde el combinado nacional se colgó la medalla de plata en Río 2016. Además, es el vigente campeón de Europa y bronce mundial, un lujo. Y es que debemos ser inconformistas, debemos asumir grandes retos, como van a hacer, y están haciendo ya las jugadoras de la selección, y afrontar sin complejo la organización de este tipo de eventos que nos permiten hoy, más que nunca, proyectarnos en el mundo y hacerlo desde este conjunto monumental de la Mezquita Catedral. España sufrió sendas de derrotas ante Francia en el torneo de Toulouse el 23 y el 24 de mayo, 66 a 57 y 72 a 45. A la espera de la incorporación de Astundur, Mondelo trabaja con 15 jugadoras: Silvia Domínguez, Laia Flores, Cristina Ubiña, Maite Cazorla, Keral Casas, Leo Rodríguez, María Conde, Alba Torrens, Laura Quevedo, Raquel Carrera, Paula Guinzo, Laura Gil, Tamara Abalde. Nogayelo y Laya Palau, leyenda viva de la selección a sus 41 años. Buenas noches. Mañana tendremos tendencia hacia el tiempo estable en la provincia de Córdoba, ya con cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Eso sí, descenderán las temperaturas mínimas, con mínimas en torno a los 12 a 13 grados. En cambio, las máximas subirán. Tendremos 28 en Lucena y Pozo Blanco, 29 grados en Espiel, 30 en Doña Mencía y Cabra, también en Hinojosa, 32 en Córdoba y en Puente Genil. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Continúa la programación del Instituto Municipal de Artes Escénicas. El jueves 3 de junio a las 8 y media de la tarde, la Orquesta de Córdoba, con José María Valiente como director invitado, nos trae hasta el Gran Teatro de Córdoba el décimo primer concierto de abono de la temporada Música Incidental. El Teatro Góngora, por su parte, abre las puertas el sábado 5 de junio a las 8 de la tarde con la obra de teatro O Ciudad de los Negros, sobre textos de Poeta en Nueva York de Federico García Lorca. 12 poemas eran rescatados en el espectáculo, acompañados por la música a través del flamenco y de la música electrónica, y de manera visual con fotografías e interpretaciones de la ciudad. Todas las medidas sanitarias están garantizadas en los diferentes recintos con un protocolo preparado para el disfrute de los espectáculos con total seguridad. La cultura no se para y El Imai lo demuestra con su programación. El broche de nuestro informativo de hoy lo pone la exposición fotográfica Córdoba Perpetua, la primera de las 77 actividades del programa Calendas. La muestra de Francisco Sánchez Moreno ha sido inaugurada hoy y podrá verse en la Plaza de las Tendillas hasta el 20 de junio. Hasta mañana.